¿Has visto? Bueno, pues muy buenas tardes. Ya está, que soy vasca. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes, porque tenemos que estar en este plan. No, es broma. Intuyo que sobre todo el público masculino es del Atleti, ¿no? Hay algún madridista por ahí. Hay algún madridista, pero... Femenino también. El femenino también, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues agradeceros la presencia, también agradecer la presencia a María, que la verdad es un lujo y un privilegio poder tenerte, porque, bueno, pues sí, pues creo que tienes mucho que decir y mucho bien. Por si alguien no conoce a María San Gil, que bueno, que habrá alguno que no conozca, pues María ha sido durante varios años, y corrígeme si me equivoco, concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián, presidenta del Partido Popular del País Vasco,
Y ahora mismo está en la Fundación Vía Cisneros como vicepresidenta y aparte también pues está impulsando esta noble empresa que es Neos, que bueno, que ya algunos, pues si vinisteis, ¿no?, al coloquio que tuvimos aquí con Jaime, Mayor Oreja, ya también nos habló, pero bueno, pero María también está ahí metida y dándole con todo, ¿no? Y bueno, pues nada, María me ha pedido que sea preguntas y respuestas, entonces tenemos por ahí un micro que va a ir flotando, ¿vale?, para que os sintáis con la libertad de hacer preguntas, pero bueno, ahora vamos, tengo ya aquí unas cuantas preparadas para introducir el tema y luego ya pues os sentís con toda la libertad del mundo de hacer preguntas. Aprovechemos, luego que no os pase, como pasó la vez anterior, ay hermano, es que me di con las ganas de preguntar. Claro, pues uno no pregunta, no hay que preguntar. Pues eso. Entonces, bueno, no sé si hay algo que tú quieras decir. No. ¿No? Vale. Pues ya está presentada. Entonces, pues nada, el tema de hoy era poder y responsabilidad, ¿no? Y por qué sobre todo también te hemos invitado a este tema, ¿no? Porque creo que también nosotros... y también a ver a ti qué te parece, ¿no? Pero claro, ¿no? Cuando vemos que Bildu entra en la Comisión de Secretos de Estado del Congreso, cuando vemos que vamos cada vez a peor, ¿no? Cuando vemos que cada vez menos la verdad se va defendiendo, ¿no? Un poquito cuál crees que es o cuál debería ser, ¿no?, nuestra responsabilidad como católicos a la hora de elegir a nuestros representantes públicos. Bueno, muy buenas tardes a todos y de verdad gracias, porque yo creo que hoy había muchos planes mucho más entretenidos que este, y sobre todo para los madridistas, de verdad tiene que ser un sufrimiento horrible. No, digo para la señora que está detrás, que ha dicho que sí, y entonces, claro, pues está aquí con la que nos vamos a jugar dentro de una horita, pues claro. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo respondí a la invitación de Álvaro porque, bueno, la verdad es que es un hombre encantador y cada vez que me pide algo no puedo decirle que no. Y yo prefiero hacer un coloquio porque yo, si vengo y les hablo durante media hora, me parece que puede ser un poco aburrido. Entonces, siempre me parece que es mucho más interesante responder a lo que la gente quiere saber, porque, bueno, pues a lo mejor hay preguntas que podemos hacerlo después, pero me parece más cómodo hacer un coloquio, me parece más entretenido. Y a la primera pregunta... Yo voy a contestar. Yo una vez le escuché a Monseñor Munilla. En el País Vasco hemos tenido muchísimas desgracias y alguna que otra gran alegría. Y una de las enormes alegrías que hemos tenido es tener a Monseñor Munilla, que nos lo han quitado, porque nos volvemos a tener desgracias. Pues sí, porque al final todo es política. Desgraciadamente todo es política. Entonces yo creo que también nosotros, los católicos, tenemos que actuar también como políticos. Y una vez Monseñor Munilla, en una de sus charlas, dijo que tenemos que votar en conciencia. Y a mí la verdad es que me liberó muchísimo, porque quienes hemos formado parte de un partido político, quienes siempre hemos votado a las mismas siglas políticas, parece que eso es un poco como la fidelidad a tu marido, a tu mujer, y te da como cosa decir, pues no les voto. Pero yo creo que cuando tu partido político ya no responde a lo que tú quieres o no defiende aquello que tú crees que es esencial, uno puede plantearse el ser infiel en el voto. Y yo creo que aligera muchísimo la conciencia. Entonces, es verdad que nosotros votamos cada 4 años y dejamos el resto del tiempo que sean los políticos los que actúen. Y como yo ya no estoy en política, creo que también la sociedad civil tiene un papel protagonista que adquirir. Creo que nosotros, cada uno de nosotros como ciudadanos, tenemos que alzar la voz. Y nosotros, católicos practicantes, en este momento tenemos que alzar la voz mucho más que nunca, porque nuestros fundamentos cristianos están siendo completamente marginados, estamos siendo sacados fuera del tablero, no se quiere que hable de la fe, no se quiere que uno sea católico fuera de casa. Bueno, pues yo creo que al revés, que es el momento en que la sociedad civil, primero con su voto, desde luego cada uno de nosotros, pero luego también en nuestro día a día tenemos que reivindicar aquello en lo que creemos. Y si nuestros políticos no están haciendo las cosas como entendemos, pues hay que ser
muy agitadores y muy movilizadores. Y no basta con que protestemos, con que nos quejemos, con que estemos en casa diciendo que todo va fatal, que esto es un desastre, que Bildu está efectivamente en la Comisión de Derechos de Secretos, pero es una más, es decir, es un blanqueamiento más de Bildu, es homologar a Bildu como un partido democrático cuando no lo es. O sea, Vox es ultraderecha y no se puede hablar con ellos, y sin embargo, de los 6 partidos que forman parte de esta Comisión de Secretos, 6 de ellos quieren romper España, porque está Junts per Cat, la CUP, Podemos, Bildu, por supuesto, el PNV y me falta un catalán, ERC. Claro, está lo peor de nuestra clase política en la Comisión de Secretos del Estado. Es decir, hemos vendido la seguridad del Estado para que Pedro Sánchez pueda seguir estando en el gobierno. Y yo hablaba esta mañana con un compañero de trabajo y yo decía, y no hemos impugnado todo esto y no hemos luta porque les interesa a ellos como partido. Y sigue siendo presidenta del Congreso como si nada pasara. Entonces, en este país están pasando cosas verdaderamente dramáticas y cosas que afectan a los pilares más esenciales de lo que es nuestra sociedad. Entonces, no podemos quedarnos callados. Yo creo que de verdad que cada uno de nosotros tenemos que hacer una reflexión personal y decir en nuestro pequeño ámbito de influencia, que es en la familia, en el trabajo y en la familia y con los amigos, bueno, pues empezar a manifestarnos y empezar a alzar la voz, porque será la única forma de que de cara a las próximas elecciones, que no van a ser pronto, porque desde luego a ninguno de los que están en el gobierno les interesa en este momento convocar unas elecciones, por mucho que tensen la cuerda, por mucho que amenacen, por mucho que Podemos se ponga digno y diga que tiene que dimitir Margarita, bueno, dimitirá o no dimitirá, pero no creo de verdad que vayan a romper el gobierno porque nunca se han visto en otra igual, están comodísimos. ¿Perdón? Claro, y entonces no lo van a tirar a la basura. Entonces, además, en este momento las encuestas dicen que PP y Vox puede ser mayoría absoluta, incluso con el apoyo de Unión del Pueblo Navarro, con lo cual no se van a arriesgar a perder el poder que tienen ninguno de ellos, el poder y los privilegios, porque es verdad que Bildu no está en el poder, pero tiene una serie de privilegios que no ha tenido nunca. El PNV está encantado. Todos son chantajes y todos son cesiones, pero son cesiones que hacemos el conjunto de la sociedad española. Entonces, a mí, de verdad, yo creo que no podemos quedarnos callados. Yo no digo que salgamos a apedrear la sede de los partidos, ni muchísimo menos, pero sí que creo que de una forma firme y contundente tenemos que alzar la voz y defender aquellos principios que entendemos que para nosotros son esenciales. No puede ser que la vida no tenga valor. No puede ser que tengamos en este momento un anteproyecto de ley del aborto nueva en el que se va a bajar la posibilidad de que las jóvenes aborten con 16 años de forma autónoma, es decir, sin que vaya ni su padre ni su madre, y se quiten los 3 días de reflexión, como si 3 días de reflexión fuese, vamos, la panacea para que la gente no aborte. Es decir, estamos llevando a unos niveles la vida, la dignidad de la persona, que yo, que tengo hijos, pero espero tener nietos, no quiero dejarles una sociedad como la que estamos viviendo. Entonces, me parece que tenemos que actuar y que no podemos solo hacerlo cada 4 años. No sé si he contestado. Yo creo que sí, ¿no? Y también, ¿y no crees también que los católicos tenemos que empezar a entrar en política? O sea, como una cosa más activa, porque tengo la sensación, ¿no?, que ser como católico ya te pone como un San Benito, como una cruz, y entonces es, no, pero es que tú no puedes entrar porque tú tienes que hacer política, ¿no?, dejando tu religión a las puertas del Congreso, ¿no? Esta cosa que oímos así, que es como tan así, ¿no?, tan pomposa, pero yo digo, ¿cómo vas a quitar lo más esencial de tu persona? O sea, ¿cómo? O sea, no sé, ¿no? Es como esta incomprensión y este, ¿por qué no hay más que se atreven a dar el paso? ¿No? O sea, no sé cómo lo ves. Pues porque nos están también inculcando la idea de que solo se puede ser católico de puertas para adentro. De puertas para afuera, tu fe no hay que manifestarla, porque les incomoda a ellos. O sea, el que es del Madrid lo dice y está todo el rato diciendo que es del Madrid, o los que son del Atleti dicen que son del Atleti. Y los que somos católicos, sin embargo, no podemos alardear de algo de lo que nos sentimos enormemente orgullosos, porque es un don y un regalo que tenemos que la pena es que no lo tenga todo el mundo. Entonces, como los políticos han hecho política siempre de espaldas a su religión, pues ahora parece como raro que un político hable de Dios. Entonces, yo no creo que haya que hacer un partido político de católicos. Yo creo que hay que impregnar las políticas de los principios del humanismo cristiano. Es decir, hay que hacer políticas que respondan a nuestra fe.
en defensa de la vida, la dignidad de la persona, de la educación, de la familia. Todas esas políticas tienen que estar impregnadas de eso. Yo no haría un partido de políticos católicos, porque creo que trasciende. Tiene que ser mucho más que un partido. Lo que tiene que haber es políticas que respondan a esos principios de nuestra fe. No sé, en América los presidentes, bueno, por no hablar de Biden, que en fin, pero quiero decir que hablan de Dios sin ningún tipo de pudor y se pasan diciendo que Dios os bendiga. Aquí, si oyéramos de repente decir a Feijóo que Dios os bendiga, bueno, sería, porque no estamos nos chocaría incluso a nosotros. Entonces, yo creo que ese es otro de los tabús o tabúes que tenemos que derribar, que tenemos que ser capaces de oír a un político en una tertulia hablar de su fe y de sus principios y que eso no nos tiene que sorprender. Pero para empezar, lo tenemos que hacer también nosotros. No podemos pedir que los políticos hagan lo que nosotros no hacemos. Porque al final los políticos son igual que nosotros. El político no es una raza aparte que ha nacido de una vaina especial. O sea, son igual que nosotros, pero se han dedicado a la política. Yo creo que el 90% de ellos, incluso diría el 95%, con una clara vocación de servicio. De verdad, yo creo que... Sí, me pone cara de que no se lo cree. Sí, yo creo, de verdad... Bueno, pues el porcentaje será más pequeño. Pero yo creo que la gente que está dispuesta a, primero, a perder el anonimato, porque pierdes el anonimato de una forma muy incómoda, porque ya no puedes pasear por la calle. Bueno, no digo el diputado de Cuenca, que no le conoce casi nadie, pero digo los líderes políticos. A mí me parece que, en el fondo, muchos de ellos, es verdad que si me pongo a pensar en Pablo Iglesias, pues todo esto se me desmonta, pero bueno, vamos a pensar en los políticos que nos pueden representar a nosotros. Es gente que tiene verdadera vocación de servicio. Entonces, yo creo que es bueno estar en política. También es otra de las cosas que tenemos que desmitificar. Es decir, que lo de ser político... Ahora, cualquiera de nuestros hijos nos dice que quiere ser político y nos echamos las manos a la cabeza. Y yo creo que es algo de lo que uno tiene que sentirse muy orgulloso. El querer servir a tu sociedad y el querer mejorar la sociedad en la que tú vives me parece que es algo, pues, muy honroso. Y, sin embargo, no es así. Entonces, yo lo que creo es que, más que hacer un partido de católicos, tenemos que tener políticos que, con todo el orgullo del mundo, se declaren católicos y quieran impregnar las leyes que se aprueban de esos principios del humanismo cristiano. Nos iría mucho mejor. Ya, pero en Italia, por ejemplo, que sí hay un partido, o había un partido católico, que son los únicos que se pueden atrever a hacer esas leyes de las que ustedes hablan, ya que parece que ser católico es ser de derecha, obligatoriamente. Y la derecha aquí en este país está muy acomplejada, por lo que el Dios te bendiga, vamos, ni nombrar. Entonces, si no creamos un partido político que tenga fundamentalmente normas para los católicos o que defienda la agresión contra los católicos, ¿cómo se va a hacer eso? Bueno, porque muchos políticos son católicos. Ya, pero es que lo que tienen que hacer es perder el complejo. No, porque están acomplejados y tampoco. Claro. Y en Petit Comité te dicen que esto de la ley de eutanasia es un horror, pero luego públicamente votan en contra, por supuesto, pero tampoco hacen bandera de eso. Entonces, ¿yo qué creo? Que cuando los políticos se den cuenta que la sociedad civil les está soplando en la nuca para que hagan determinadas cosas y si no, los votos no van a ir donde ellos creen, empezarán a cambiar. Y muchos de ellos saldrán del armario y empezarán a defender aquello en lo que creen sin ningún tipo de complejo. Pero como la izquierda nos mira mal, nosotros, en vez de crecernos, nos hacemos más pequeños. Es porque muchos no han vivido en el País Vasco. Si tú vives en el País Vasco y no eres nacionalista, no te queda más remedio que defenderte. Entonces, para muchos de nosotros, el hecho de que te insulten, de que te agredan, incluso de que te quieran matar, lo único que hace es darte más fuerza para defender aquello en lo que crees, que en mi caso, bueno, pues era la libertad, era defender España y era defender que cada uno pudiera pensar de la forma que quisiera sin que le mataran, lo cual tampoco es defender una cosa muy complicada. Entonces, con la izquierda nos pasa un poco lo mismo, que si tú no eres políticamente correcta o correcto, te quieren cancelar y al final terminamos utilizando su lenguaje, sus expresiones. Vemos la vida como la ven ellos. ¿Por qué? Porque nos queremos sentir cómodos en esa masa que te acepta y donde tú tienes tu zona de confort, porque ir siempre a la contra es muy cansado, es muy difícil, porque es que siempre eres el Pepito Grillo. Entonces, pero al final, cuando tú defiendes determinados principios, te das cuenta que somos muchos, que al final en España hay muchísimos católicos y que hay mucha gente que lo que no encuentra es un cauce para expresarse.
Entonces, no tiene por qué ser un partido político, puede ser NEOS, de la que habló aquí Jaime Mayor Oreja, que es una asociación, puede ser la comunidad de vecinos, puede ser esto, es decir, hay muchos cauces para alzar la voz. Entonces, ¿qué tiene que hacer la derecha? Perder los complejos. ¿Qué tiene que hacer el PP? Perder los complejos. Y Vox no ser tan exagerado. Y Vox no ser tan estridente. Entonces... No, esto es muy bueno. Pero María, te ves de perder el complejo, no te olvides que venimos de un pasado que era el nacionalcatolicismo, que se identificaba con el franquismo. Y entonces decir que eres católico y pertenecer al nacionalcatolicismo produce un poco de así de vergüenza de, para callarse. Hasta que no superemos... Yo te voy a tutear. La siguiente etapa. Te voy a tutear, pero tú no eres tan mayor. Y yo, María, el nacionalcatolicismo ni sé lo que es. Y él tampoco. Os voy a pedir, porque están en YouTube, que los que queráis hablar, hablemos por aquí, porque nosotros nos escuchamos, pero el... Bueno, levantáis la mano y os... Hacemos como en el cole, levantáis la mano... Hay cable hasta llevar a la cocina, o sea, que no os preocupéis. Pero es que si no, sobre todo en YouTube no se va a escuchar, ¿vale? Y como somos aquí internacionales, international, vale, muchas gracias. Yo tiro cable y no pasa nada. Es como lo del franquismo, que ya pasó... O sea, de verdad, no podemos vivir del pasado y sobre todo no podemos vivir de lo que los demás nos quieren imponer. Porque es verdad que durante los 40 años de Franco, mayoritariamente se era católico y era prácticamente obligatorio. Vale. Estamos en el 2022 para todo. Y ahora, esto es lo del péndulo, que hemos pasado de ser todos católicos a que nadie se declare católico. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos poner el péndulo un poco en la mitad. Que yo no digo que sea obligatorio. Yo lo único que digo es que a mí me dejen expresarme como católica y que me dejen defender políticas que defiendan mis creencias y que cuando yo no esté de acuerdo con algo tenga un cauce para poder manifestarme. Entonces, aquello pasó y nos queda ahora la responsabilidad del 2022 de cara a los años venideros. Bueno, ya que estoy en el uso de la palabra, te he oído decir que ya no estás en política. ¿Es así? Es así, pues, no estoy. Es una pena, porque yo te recuerdo como una mujer valiente vasca que se enfrentaba con todos los vascos de la ETA y vamos, era la representante para todo. Y como representante también del Partido Popular. ¿No te da pena o ya no sientes ese gusanillo que tiene toda la gente de estar ahí luchando por dar una sociedad mejor? ¿Tantas ¿No te da cosas? Pena. Mira, yo creo que si te gusta la política, te gusta siempre. O sea, no sales del partido político y ya no quieres saber más lo que pasa en tu país. O sea, no, porque te interesa lo que pasa. Pero eso yo creo que nos pasa mucho a todos, que tenemos un cierto espíritu cívico. Si no, ya me explicaréis qué hacéis aquí a las 8 de la tarde. Todo es política. Mucha gente dice, no, es que yo no quiero saber nada de política. Pues la política nos influye las 24 horas del día en todo. Desde lo que cuesta el autobús hasta la última ley de educación que acaban de aprobar. Todo nos afecta. Entonces, yo dejé la política en el 2008, la política activa, porque yo tuve una serie de discrepancias con el que entonces era presidente del partido, Mariano Rajoy. Claro, yo era la presidenta del PP Vasco, pero él era el presidente del PP Nacional. Lógicamente, la que me tenía que ir era yo. Porque otras cosas que también aprendí en política es que si tú no estás de acuerdo con lo que pasa, es mucho mejor marcharse. O sea, no es obligatorio. La política tiene puerta de entrada y puerta de salida, aunque mucha gente solo cree que hay puerta de entrada y entras y te quedas para siempre. Pues no. En política es bueno entrar y marcharse, porque está muy bien dedicar unos años de tu vida al servicio público, pero cuando llevas demasiado tiempo al final te crees que el cargo está hecho para ti y no tú para el cargo, y que te tienen que servir a ti y no servir tú a los ciudadanos. Puedes llegar como a confundirte. Entonces, yo tuve mis discrepancias porque entendía que no estábamos de acuerdo en puntos que para mí eran esenciales, que en ese momento, más que temas de vida o de familia, eran temas de política en relación con el Partido Nacionalista Vasco. Yo veía que había un cambio, que había un cambio de actitud, que luego se evidenció en otras muchas más cosas. Que no me alegro de haber tenido razón, porque me hubiera gustado equivocarme y los 8 años de gobierno de Rajoy hubieran sido distintos, pero bueno, apuntó maneras en el año 2008 y yo me fui. Y es verdad que yo ahora estoy en la Fundación Villa Cisneros, que es una fundación sin ánimo de lucro de una familia, que es la familia Gómez Pineda Fagalde,
que tenía y tiene como núcleo fundamental de la Fundación la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo. Entonces, a mí eso ya me llena muchísimo, porque creo que seguimos siendo una sociedad que le debe mucho a las víctimas del terrorismo, porque parece mentira, pero hoy nos importa mucho más los beneficios penitenciarios de los asesinos que la memoria, la dignidad y la justicia que piden las víctimas. Somos una sociedad, de verdad, hemos invertido tanto la pirámide de valores que no somos capaces de empatizar con el dolor de personas que han perdido a sus familiares hace poquísimo tiempo y estamos hablando de reabrir heridas de la guerra civil. Y para eso estamos todos, bueno, completamente enervados y encolerizados y no nos acordamos de que hay más de 350 familias que no saben quién fue el autor material, no digo ya el intelectual, del asesinato de su familiar, y nadie se preocupa de reabrir ese tipo de casos. Entonces, como sociedad, en eso también dejamos bastante que desear. Entonces, yo estoy en la Fundación Villa Cisneros haciendo temas para víctimas del terrorismo, haciendo temas de debate cultural, que es el tema de los valores, de los principios del humanismo cristiano, bueno, pues intentando hacer conferencias, hacer charlas, ahora formando parte de NEOS, y eso, bueno, pues a mí me permite dar cauce a ese espíritu cívico, que creo que tenemos todos. Lo que pasa es que yo he tenido la suerte primero de estar en un partido político, luego de estar en la Fundación Villa Cisneros y ahora de estar en NEOS. Pero yo estoy segura de que todos los que estamos aquí tenemos esa inquietud de hacer algo, de mejorar la sociedad, de poder aportar nuestro pequeño granito de arena. Porque si no, repito, no estaríais aquí, ¿no? Entonces, ¿lo echo de menos? Pues no, porque tengo cubiertas todas mis necesidades cívicas. Había una pregunta por aquí. Bueno, yo quizás soy un poco derrotista, pero me parece difícil ser valientes cuando yo estoy en una asociación pro vida y resulta que ahora te pueden llevar a la cárcel por estar ofreciéndoles una oportunidad a unas madres que nadie las ayuda, y lo veo todos los días donde vamos a trabajar con ellas. Entonces, ya hay una persona que ya la han denunciado. Entonces, ¿cómo se puede ir si ni siquiera podemos defender la vida, que es algo básico, y estamos criminalizados? Entonces, ¿cómo ser valiente ahí? Bueno, yo primero creo que hay que ser optimistas y tener esperanza, porque la razón está de nuestra parte y el de arriba está con nosotros. Con lo cual, esto lo ganamos seguro. Ahora, los tiempos son distintos. Nosotros querríamos ganarlo ya, pero nosotros no marcamos los tiempos. Pero yo estoy segura de que esta batalla la vamos a ganar, porque esto es una batalla cultural. Entonces, el hecho de que ahora a los que estáis rezando en la puerta de los abortorios se os pueda condenar hasta 3 años de cárcel, es una anormalidad de tal calibre que las siguientes generaciones pensarán que éramos una sociedad atrofiada mentalmente. El hecho de que se aborten 100.000 niños al año, de verdad, las siguientes generaciones no podrán entender esta brutalidad, porque no es lógico. Lo que pasa es que nosotros ya hemos interiorizado que el aborto es casi como algo, la mujer que puede hacer con su cuerpo lo que quiera, y lo vamos interiorizando y lo vamos digiriendo, y ahora penalizamos a los que van a rezar a la puerta de los abortorios, y la sociedad tragamos con todo. Somos tremendamente tolerantes y permisivos con cosas que deberían despertar nuestra indignación cotidiana. Entonces, yo lo que creo es que hay que tener esperanza en nuestra capacidad de movilización, que no podemos además ser derrotistas, porque ¿qué más quieren que vernos derrotados, hundidos y absolutamente encerrados en nuestras casas? Creo que al revés, que tenemos que enarbolar la bandera de la vida, la bandera de la fe y salir a la calle. Fuimos hace poco, un domingo hubo el Día de por la Vida, éramos poquísima gente. La víspera habíamos estado también en la Plaza Colón con las víctimas del terrorismo. Bueno, poquísima gente. Y era pues muy desolador y muy frustrante pensar, hombre, porque yo sé que hay millones de españoles que defienden la vida. Lo que tenemos que hacer es movilizarnos y no pensarlo de boquilla, sino, oye, que hay una manifestación en defensa de la vida, pues hay que ir. Que es muy incómodo, que es un domingo por la mañana, que teníamos plan de ir al monte, me da igual. Hay que movilizarse y tenemos que sentir en la calle que somos muchos, porque viendo cuántos somos, eso nos da muchísima fuerza. Porque es verdad que de uno en uno, pues te puede la desesperanza y te puede el pesimismo y te puede la derrota. Pero si tú te sientes con un montón de gente,
eso te da ánimo para seguir adelante. Entonces, yo animaros a que sigáis en la puerta de los abortorios, a que sigáis haciendo las campañas de 40 días por la vida, de rezar, de, porque me parece que hacéis una labor inestimable, que espero que nos metan en la cárcel. Y también espero que el siguiente gobierno lo primero que haga es derogar esa ley y volver a cambiar el Código Penal. Pero tampoco hemos salido a manifestarnos. ¿Cuántas asociaciones providas hay en España? En NEOS tenemos más de 150. ¿Tendríamos que haber convocado una manifestación? Algo tendríamos que haber hecho. Claro, para el gobierno de Podemos y de Pedro Sánchez es que somos una sociedad comodísima porque no plantamos cara. Claro, es que no plantamos cara, no damos la batalla. Entonces, ellos están encantados. Están cambiando todas las leyes. Es verdad que los políticos en el Congreso hacen lo que pueden, pero nosotros como sociedad tenemos que estar en la calle. Tenemos que escribir en los periódicos, tenemos que llamar a las radios, tenemos que hablar con el vecino, tenemos que entrar en la panadería y decir, no puede ser esta nueva ley, que el panadero te mira mal, bueno, el primer día, a lo mejor el segundo se anima y te dice, oye, pues tienes razón. Ya sé que esto es muy difícil, que esto es muy complicado, nadie nos dijo que iba a ser fácil tampoco. Y es todos los días, es ir a contracorriente, es ser políticamente incorrecto, pero es defender aquello en lo que creemos. Y somos muchos, de verdad que somos muchísimos. Oye, en esta carpa seremos 50 personas. Bueno, pues 50 personas, cada una de nosotros, hablando en nuestro entorno de esto, generamos un montón de círculos concéntricos y al final movilizamos un montón de conciencias. Entonces, sobre todo, que no nos pueda la desesperanza, ¿eh? Yo, Jaime Mayor lo dice muy bien, claro, es que hablo mucho de Jaime porque me paso el día con él, entonces, claro, al final todo se pega. No, pero dice, él dice muy bien que está pesimista, pero que no es pesimista. Que es verdad que el español, de encima, es un idioma que hay comunidades autónomas en las que no se puede estudiar. Que es que también es que es aberrante. Tú le explicas a un francés que en el País Vasco tú no puedes estudiar todo en castellano, no lo entiende. Dice, pero ¿cómo no puedes estudiar en tu idioma? Bueno, pues en este país hay comunidades autónomas en las que la lengua vehicular no es el castellano. ¿Y ha pasado algo? Pues no. Yo cuando fui a matricular a mis hijos en una guardería cuando eran muy pequeñitos, pedí modelo A. En el País Vasco se inventaron una cosa que son los tres modelos. A, castellano; B, bilingüe; y C, todo en vasco. Y entonces me dijo la de la guardería, es que nadie más ha pedido modelo A. Y claro, no podemos hacer una clase solo para tu hijo. Y pensé, pues verdaderamente no voy a ser yo tan pretenciosa. Claro, no le llevé al final a esa guardería. Bueno, y al cabo de los años me enteré que es que aquello era una táctica. A todas las madres que pedíamos modelo A nos decían que no había nadie más, que cómo iban a hacerte para ti solo un aula. Y entonces todo el mundo pasaba al modelo B. Porcentajes, el 90% de los vascos estudian en modelo B, el 10% en el C. Claro, en el D, perdón. Y de esa forma tú vas tragando con todo y al final hacemos lo que ellos quieren. Entonces yo creo que hay que saber dónde estamos, hay que saber en lo que creemos y hay que ser valientes para defender, sobre todo con la certeza y la garantía de que tenemos razón. A mí me parece que somos tan afortunados de defender lo que defendemos y de creer en lo que creemos que tenemos la obligación de decirlo muy alto. Daniel. Antes de que vayas, Daniel, y hablando un poquito, ¿no?, pues de las cosas, ¿no? ¿Cómo crees o cómo esperas que NEOS y que todas estas cosas puedan ayudar a esa regeneración política, ¿no? Es otra vez recuperar las ideas, ¿no? O sea, ese debate que leía en este debate de francés entre Le Pen y Macron, ¿no?, que yo no lo seguí, evidentemente, ¿no? Y yo cogí el debate, porque yo ya solo leo el debate, ¿no? Y vi que efectivamente, pues que desde NEOS había publicado un artículo en el que precisamente se destacaba que qué pena que este debate presidencial, que era tan importante, ¿no?, y que en principio pues Francia es como el país bandera, ¿no?, de Francia, pues que no se había hablado de esto, ¿no? Que se había hablado, pues más bien, pues yo qué sé, ¿de qué habrán hablado? Pues supongo que de impuestos, lo que siempre hablan, de inmigración, lo que siempre hablan, uno le saca los trastos al otro y el otro pues lo habrá sacado, yo qué sé, pues de Rusia. Entonces, ¿cómo...? ¿Cuál es la pretensión o cuál es la idea que se tiene para esta regeneración política? El debate entre Macron y Le Pen
radicaba todo, aparte de todo el tema de Rusia, en si trabajaban 32, 36 o cuántas horas trabajaban en la semana laboral. Eso era todo el tema, o sea, porque desde luego Marine Le Pen no habló de nada de lo que nos interesa a nosotros y de Macron, que voy a decir de Macron, que quiere poner el aborto como derecho en la Carta Fundamental. Es el que mejor no hable. Mejor que no hable, pero también es el prohombre en Europa. Macron es el prohombre en Europa, pero Macron desde luego es un desastre. Pero tampoco Marine Le Pen habló de los temas que a nosotros nos importan, con lo cual en Francia se votaba más en contra que a favor, porque no, vamos, no daban respuesta tampoco a lo que nosotros queríamos. ¿Cómo? A ver, NEOS es una asociación, que es un acrónimo, que ya sabéis que es norte, este, oeste y sur, y es una asociación de asociaciones. NEOS no tiene organigrama, no tiene presidente, no tiene portavoz, no tiene nada. O sea, está organizado, organizada como asociación, pero no hay organigrama. ¿Por qué? Porque lo que tenemos clarísimo es que NEOS no es una asociación más para unirse a estas miles de asociaciones pequeñas que ya hay en España. NEOS lo que quiere ser es un proyecto común y compartido de todas las asociaciones que compartan aquellos fundamentos cristianos que nosotros defendemos. Porque entendemos que de uno en uno, atomizados, no somos nada. No somos influyentes, no somos determinantes. Tenemos que unirnos para poder tener una voz, para tener una importancia, para poder ser protagonistas, para que se nos escuche. Entonces, hemos tenido dos ejemplos de la utilidad de NEOS para que los partidos políticos sientan que estamos presentes. Cuando se aprobó la ley de eutanasia, reunimos en el Congreso al Partido Popular, al Partido Social, a Vox, a Unión del Pueblo Navarro y a Foro Asturias. Y les reunió NEOS. Y en la presidencia de la mesa estaba Alfonso Bullón de Mendoza, estaba Íñigo Gómez Pineda y estaba Jaime Mayor como representantes de NEOS y estaba también un portavoz de cada partido político. NEOS consiguió que el PP y Vox en la misma sala se sentaran y declararan públicamente que cuando ellos llegaran a gobernar iban a derogar la ley de eutanasia. Bueno, pues conseguimos un compromiso público que, bueno, es verdad que con la ley de eutanasia no era complicado porque ninguno de los dos partidos es sospechoso de apoyarla. Y con el tema de la penalización de los provida, les convocamos en el Senado y estuvieron el PP y Vox sentados también con los tres, que no son portavoces, pero son los tres que han impulsado NEOS desde la CDP, desde la Fundación Vía Cisneros y desde la Fundación de Jaime, para decir también que cuando ellos lleguen a gobernar, ese tema va a ser prioritario para volver a cambiar el Código Penal. Pero eso lo puede hacer NEOS. ¿Por qué? Porque NEOS no tiene vocación política. No tenemos ninguna voluntad de intervenir en política, pero sí queremos influir en los políticos. Queremos que los políticos sientan que NEOS es una fuerza abrumadora de la sociedad civil que les va a marcar el camino de por dónde queremos que vayan. Y si no van a responder a la defensa de la vida, a la dignidad de la persona, a la educación, la familia, la defensa de la monarquía, la unidad de España. Es que estamos en un país en el que hay que hablar de la unidad del país, que es que esto no pasa en ningún sitio. O sea, ningún país se tira piedras contra sí mismo. Bueno, pues nosotros. Nosotros vamos a ver por cuántos trozos conseguimos romper España. Entonces, NEOS es esa especie como de soplo que les va a llegar en la nuca, porque queremos ser un conglomerado de asociaciones, de colectivos, de fundaciones, de universidades, porque las universidades católicas tienen mucho que decir. Son universidades católicas. Entonces, queremos también unirles y agruparles en temas determinados para que también hagan fuerza. Entonces, de esa manera, nosotros entendemos que podremos influir en la política, que podremos conseguir que cambien las cosas. Si los políticos buscan su zona de confort, no van a defender todo este tipo de cosas. No quiero generalizar. Vamos a decir los políticos para tampoco no señalar. Pero tiene que haber una respuesta de los ciudadanos que va mucho más allá de los 4 años del voto. Porque cada 4 años, en 4 años nos destrozan el país. Nos destrozan el país. Lo están haciendo. Entonces, o sea, la avalancha de leyes de este gobierno, como cada día hay una y al día siguiente hay otra, no somos capaces de digerirlo porque no tenemos capacidad para digerir todo lo que están haciendo. Entonces, por eso tiene que ser un acicate todo esto para ayudar a que nos movilicemos y a que no nos quedemos callados. O sea, por eso NEOS tiene, yo creo que esa capacidad de ser el instrumento que despierte muchas conciencias que están adormecidas, porque claro, entre la pandemia, Filomena, la economía, ¿no? Es que todo va en nuestra contra.
Entonces, Neos es ese instrumento, es ese acicate que nos tiene que despertar a cada uno de nosotros. Yo siempre cuento que a la Madre Teresa, un periodista le dijo, Madre Teresa, ¿qué tiene que cambiar en la Iglesia para que esté mucho más presente en la vida, para que la gente la conozca más? Y la Madre Teresa le contestó, usted y yo. Y está muy bien contestado. O sea, ¿qué tiene que cambiar para que la política cambie? Pues yo la primera tengo que cambiar, porque yo tengo que empezar a dar testimonio y a hablar mucho más, y cada uno de nosotros tiene que hacer esa reflexión y decir, oye, no podemos dejar que los demás nos resuelvan la vida, tendremos que ser nosotros también quienes empecemos a coger las riendas de lo que está pasando, porque para eso estamos. A ver, mi pregunta es un poco, aprovechando tu experiencia personal como política, ¿hasta qué punto influye tanto el deseo de poder de los partidos para olvidarse todo eso que llevan en su corazón como personas? Porque yo veo en nuestra Iglesia, no voy a decir nombres, pero tenemos dos ministros socialistas de comunión y eran ministros socialistas. Entonces, ¿hasta qué punto el poder es tan, tan atrayente para el partido como organismo que las personas ceden sus pensamientos personales? Y me baso un poco en la pregunta por tu experiencia personal. Claro, pero yo nunca llegué al poder, entonces. No tuve tentación. No solo en los políticos. El poder es muy atractivo para todos y cada uno de nosotros. Entonces, lo que pasa es que al político le ves. Y el político aparece en el periódico y le vemos en la portada. Y es conocido cuando entra en un restaurante. Pero en las empresas, en todos los ámbitos de la vida, el poder corrompe, siempre se ha dicho así. Pero no es que el político sea un ser especial, lo decía antes, es el ser humano. Entonces, es verdad, y va a sonar un poco feo, pero a la política llega cualquiera, a presidir una empresa no. Pero a la política es verdad que llega cualquiera y a las pruebas me remito. Porque aquí, claro, si tú presentas una tesis que no has hecho, en la empresa te echan a la calle. O si tu cuenta de resultados es mala un año sí y al otro también, pues el empresario te dice, mira, va a ser que te vas a buscar otro trabajo. En política no te echan los ciudadanos. Por eso es nuestro enorme poder. El poder del ciudadano es el voto. Entonces, como a la política llega cualquiera, pues a lo mejor ese cualquiera que no tiene determinados principios y valores se corrompe más fácil. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cobra sueldos que no cobraría en su vida particular, porque nunca llegarían a tener esos sueldos por apretar un botón, ¿eh? Porque hay muchos políticos que quieren servir y que quieren ser útiles, pero que no sé si son muy trabajadores, ¿no? Y otros aprietan mal el botón. Y otros aprietan mal el botón, que tenemos de todo. Claro, pero yo creo que ser político es una carga. Y la pérdida del anonimato a mí me parece un sacrificio. Hay personas a las que no ser anónimos les parece un lujo y que les conozcan por la calle y que les hagan fotos porque luego en un restaurante tienes mesa o vas a no sé qué y te hacen la ola y en los toros te ponen no sé dónde. Hay gente que eso le gusta. A mí me parece que al final estás hipotecando tu privacidad, que es, para mí es sagrada. Entonces, es verdad que hay políticos que son capaces de estar en un partido que hace leyes en contra de sus convicciones. Para mí eso es una esquizofrenia. Es como Biden, que dice que es católico, y ahora que hay muchos estados en Estados Unidos que van a decir que no se puede abortar y que van a revocar las leyes, Biden ha dicho que el derecho de la mujer está por encima de todo. No le han explicado que el nasciturus también tiene algún derecho, pero entonces dices, pues no entiendo cómo este señor va a misa los domingos y está a favor del aborto. Para mí es una esquizofrenia personal. En algún momento se mirará al espejo y pensará, a ver, ¿no? O blanco o negro, pero hay temas en los que no hay término medio. Ya decía Aristóteles que la virtud está en el justo medio, pero es que hay temas en los que o es blanco o es negro, o es verdad o es mentira. Hay verdades que son, vamos, que no puedes discutirlas. Y entonces, yo no sé si fueron del gobierno de Aznar, del gobierno de González, del gobierno de Zapatero o del gobierno de Sánchez. Eso va increchendo, es decir, cada vez me parece más difícil. Claro, eran de González, con lo cual, bueno, pues me parece que es, ¿no? Ahora, yo también pienso que hay muchos dirigentes del Partido Socialista que no están de acuerdo con lo que está haciendo su partido y que deberían alzar la voz y marcharse, ¿no?
Bueno, Paco Vázquez es uno de ellos y a mí me merece todo el respeto del mundo. Rosa Díez es otra mujer que yo no comparto con ellos, bueno, con Paco Vázquez mucho, porque yo creo que Paco Vázquez tiene un perfil, de hecho presentó Neos con nosotros porque es católico, practicante, lo defiende a capa y espada, un hombre sin complejos, es encomiable. Pero yo con Rosa Díez no comparto muchos temas sociales. He compartido con ella pancartas, funerales, tanatorios. Es una mujer extraordinaria. Y cuando vio que José Luis Rodríguez Zapatero se desviaba de lo que ella entendía, que era lo que su partido defendía, se marchó y fundó otro partido. Sí. Que tienes que ser muy valiente y muy corajuda, porque montar un partido a mí me parece un horror. Ya has estado en uno, pues ya no vuelves. Pues no, pues Santiago Abascal hizo lo mismo. Y yo creo que es gente que tiene muchísimo mérito. Pero Rosa se fue. Rosa Díaz dijo, yo no tengo nada que ver con este Partido Socialista. No es mi Partido Socialista y me voy. Entonces yo, muchos dirigentes del Partido Socialista, digo, ¿cómo pueden seguir teniendo el carné? Si le harían un favor a su partido yéndose. Porque si tú te vas, a lo mejor consigues que las cosas empiecen a cambiar, porque desde dentro no cambias nada. Porque cuando el que tiene el poder decide una cosa, todos los que están dentro dicen amén, porque los partidos son absolutamente jerárquicos. O sea, la democracia interna en los partidos, de eso se habla, pero no se practica mucho. Quiero decir que el presidente manda, porque son partidos presidencialistas, aunque tengan secretario general y no presidente. Y estamos en un momento en que, en política, vale más que hagas la pelota al jefe que trabajes o tengas iniciativa propia. Y es una pena, porque al final el político, en vez de estar en la calle teniendo reuniones con sus convecinos y con sus conciudadanos, están en la sede haciendo la pelota al jefe. Entonces, así no puede funcionar bien. Entonces, son estructuras en las que tienen que cambiar muchas cosas. Pero bueno, es así. Se verá. ¿Y ahora mismo confías o crees que alguno de los actores que están ahora mismo son, no sé si la palabra es confiable, pero por lo menos que se diga, oye, por lo menos estos están intentando hacer algo, ¿no? Porque sí, o sea, creo, y sobre todo a raíz de haber leído el libro de Cayetana, que hay muchas cosas en las que yo también discrepo, ¿no? Pero uno decía, o sea, que había gente que tenía esa vocación de político, que ella lo dice. Ella en el libro lo dice, que dice, o sea, que ella le picaba su gusto, o sea, su bichito político, que estaba muy bien escribiendo artículos y que estaba feliz, pero que ella lo que le gustaba era el rock and roll, y que por eso cuando Pablo Casado le propuso, y encima Barcelona, se tiró de cabeza y dijo, allí que vamos, ¿no? Entonces, ¿crees que hay algún actor que ahora mismo, pues no sé, se pueda confiar o por lo menos diga, bueno, estos hacen algo, son algo diferente? No, mira, antes me ha gustado mucho porque has dicho una cosa que estoy completamente de acuerdo. Tenemos que buscar un espacio común. Y entonces va a haber gente del PP, que es más del socialdemócrata que del PP, que no forme parte de ese espacio común, y va a haber gente de Vox, que están un poco en la estridencia, que tampoco formen parte de ese espacio común. Yo creo que tiene que haber un espacio común, me da igual que esté presidido por Feijóo, por Abascal, por Macarena Olona, por Moreno Bonilla, por Isabel Díaz Ayuso. No sé quién va a llevar ese espacio común, pero España necesita que haya un espacio común de derechas, y lo vamos a decir porque estamos toda la vida, no, yo soy de centro-derecha. Pues los de izquierdas no dicen yo soy de centro-izquierda, dicen no, somos de izquierdas, y entonces lo llevan a gala encantados de la vida. Bueno, pues yo soy de derechas, católica practicante y heterosexual, ¿qué le vamos a hacer? Claro, no, es que ya está bien. Entonces, yo creo y quiero que haya un espacio común en el que la derecha se sienta cómoda y seamos capaces de tener 12 millones de votos y tener mayoría absoluta. Tienen que hacerlo, no sé quién, pero yo confío en que los líderes políticos que me pueden representar tengan la generosidad necesaria para aparcar sus intereses personales en beneficio de un país que está muy necesitado, de verdad, de hombres de Estado con visión de futuro. No podemos pensar solamente en las siguientes elecciones, ahora las andaluzas, y luego las no sé qué, y luego las generales, y luego las autonómicas. Habrá que tener una estrategia de país y saber qué queremos que sea este país dentro de 15, 20 años. ¿Qué leyes queremos poner en marcha para que las siguientes generaciones, además de series de Netflix,
sepan algo de historia, conozcan otro tipo de cosas. No, nada, si a partir de nada no van a estudiar historia. Claro, porque no, porque estamos también desde pequeños a los niños induciéndoles a que tengan determinada conciencia, determinado pensamiento. Entonces, la tarea que tenemos que hacer en casa los padres. ¿Cómo vas a traer un hombre de Estado si no te enseñan lo que es el Estado? O no sabes ni siquiera de dónde viene. ¿Y para qué estamos los padres? Claro, es que, a ver, la educación es fundamental, pero también es verdad que en casa nos toca hacer una labor imprescindible. Antes os hablaba de mis hijos. Mi hijo llegó un día a casa, mis hijos fueron al colegio alemán en San Sebastián. Porque, claro, decidir a qué colegio van tus hijos en el País Vasco, es, hay que hacer una tesis, pero de verdad, ¿eh? Y un día vino y me... Nada, estábamos estudiando sociales, porque ya no se dice historia, y entonces me hablaba de la Euskal Herria de los siete territorios. Y le digo, mira, no, hasta aquí. Yo la Euskal Herria de los siete territorios... Pues no, porque claro, me paso el día dando mítines con este tema para que vengas tú a estudiar esto. Y claro, ¿qué pasa? Que en los libros, ya el mapa del País Vasco no eran las tres provincias vascas, eran las siete. Y entonces el argumento del profesor era que, claro, que era un tema cultural. Y digo, pues por La Rioja, que tenemos mucho más que ver con La Rioja que con el sur de Francia. No, porque culturalmente, la Euskal Herria, bueno... Entonces, la tarea nuestra en casa es estar muy pendientes de lo que estudian, de lo que les cuentan, de lo que les dicen, de intentar ampliarles un poco la mente. Yo entiendo que, bueno, mis hijos tienen 25 y 23, yo ya he superado el momento del ordenador, de que estén todo el día con la maquinita y están encauzados un poco, porque nunca están encauzados, yo creo, los hijos. O sea, es decir, que nunca sueltas amarras, porque siempre, hay que estar siempre pendiente. Pero me parece que ahora mismo la tarea de padre y madre, y no progenitor, sino padre y madre, porque me parece fundamental el papel del padre y el papel de la madre, bueno, es una tarea ingente y dificilísima, porque también vas a contracorriente del colegio, que claro, explicarle a tu hijo o decirle cosas contradictorias a lo que le han explicado en clase, claro, tú no puedes tampoco decirle que el profesor, porque para ellos el profesor es la autoridad. Entonces, a mí me parece muy difícil, pero hay que estar muy encima. Entonces, estas leyes de educación que tenemos en este momento encima de la mesa, donde los niños no estudian, no memorizan, no tienen que aprobar para pasar de curso, no se esfuerzan, no se sacrifican, no se frustran, pero es que no estamos haciendo niños, estamos haciendo seres inhumanos, de verdad. No, no se comunican. Verdaderamente yo creo que tenemos un problema muy serio encima de la mesa. Entonces, tenemos que tomar conciencia, los unos porque tenéis hijos más pequeños, los otros porque no tenemos, pero esperamos tener nietos, y porque tenemos una conciencia social, y porque no podemos dejar todo esto en manos. Yo suelo pensar, Irene Montero tiene tres hijos, no les quiere. No, de verdad, no les debe querer. Porque si tú quieres a tus hijos, tú quieres que tus hijos trabajen, se esfuercen, se sacrifiquen, se levanten, aprueben, estudien, ¿no? O por lo menos, claro, pues no les quiere. O yo no les quiero a los míos bien, porque claro, yo pretendo que mis hijos estén preparados para la vida, que es complicada y que es difícil, y que sean gente de provecho y gente que sean buenas personas. Pues todo esto no les están enseñando ahora. Todas estas leyes que están poniendo encima de la mesa no tienen nada que ver con hacer buenas personas. Entonces yo digo, pues no sé, deben querer a sus hijos de una forma muy distinta. Oye, es una ignorante. Ya, pero el amor de madre, no sé, yo creo que eso no te lo enseña nadie, eso es, lo llevas innato. Y tú quieres lo mejor para tus hijos. Y lo mejor no será en excelencia, en intentar que aprendan cuanto más, mejor. Que... Ah, no, vamos a igualar a todos por la mediocridad. Entonces, ¿yo quiero hijos mediocres? Pues yo no. Pues yo no quiero hijos mediocres, yo al revés. Yo tampoco quiero un hijo que sea Einstein, ¿eh? Porque no debe ser fácil. Pero vamos, quiero un hijo que esté en un nivel alto de esfuerzo, de dedicación, de preparación, ¿no? Y humanamente, por supuesto. Entonces, no entiendo. María, sí. Espera, te llevo el micro. Espera, que te dan el micro. Espera, que te alargan este, que si no... Sí, por cable. No voy yo, No. Hola, María. Ya te dije hace poco que el mundo se fue a la mierda el día que tú dejaste la política. Pero te lo vuelvo a repetir por si acaso. Es una entregada, no vale. Algo no, parecido, no. Algo parecido dice Cayetana en su libro. Sí, ya, ¿no? Pero bueno. Pero todo lo que estáis diciendo, es que yo soy muy simple. Eso para empezar. Soy muy simple. Todo lo que estáis diciendo me parece fantástico, pero cada vez que hay elecciones en mi casa, de verdad se producen batallas campales. Porque si votas a Vox, eres extremista.
Y si no, o sea, quiero decir, entonces, ¿sería prudente o efectivo que cada matrimonio uno votara a Vox y otro al PP? O sea, quiero decir que me estáis diciendo todo, todo el mundo me dice como... Bueno, yo como soy un poco... Buscar el voto útil. Para, no, pero es que yo del voto útil estoy hasta las narices. Entonces, quiero decir que estamos aquí porque todos lo hemos hecho mal. Ni los políticos, ni... O sea, todos lo hemos hecho mal. Porque en la época de nuestros abuelos estaba prohibido hablar de la guerra civil porque habían hecho un esfuerzo por callarse. Entonces, no es que... Es que era educado no hablar de estos temas. No es que, pero es que ahora, es que si eres de Vox, jopetí. Es que si no es, como decían el otro día en una cena, una mafia que viene de Perú, son todos los de Vox, por lo visto. De un... ¿Sí? No, de otra mafia distinta. Ah, pero no. ¿De Perú y vosotros? El yunque. Ah. México, perdón. Y yo digo, pero qué yunque ni qué niño muerto. O sea, perdón. No, perdón, es que se me ha ido la pinza. Entonces, quiero decir que, pero los simples necesitamos... Un poco de ayuda de decir, o sea, fenomenal, estoy de acuerdo que para dentro de 15 años, pero la crisis que llevamos es porque España es muy mediocre católicamente hablando. Uh-huh. O sea, no hay tanto católico de verdad. Porque cuando te llega la hora de que tu hija se queda esperando, pocas lo tienen. Entonces, algo pasa más que eso. Entonces, ¿es efectivo repartir el voto? Yo te repito lo que decía al principio, hay que votar en conciencia, o tú o tu marido, pues, los dos. En conciencia solo se puede votar a Vox. ¿Conciencia? Pues yo creo que hay que votar en conciencia, de verdad, y cada uno sabrá lo que quiere y lo que espera de sus políticos. Y a partir de ahí veremos qué pasa y qué hacemos. Perdón, es que sería bueno tocar fondo para luego subir. ¿Pero cuándo? Porque pues, sea más fondo. Claro, pero si todos seguimos votando a los que. O sea. Bueno, pero la sociedad. Yo creo que todos lo hemos hecho mal. Todos. Sí. Todos, de verdad. Algo tendremos que hacer distinto para hacer mejor las cosas. Entonces, yo tengo mucha fe en NEOS. Porque creo que la sociedad civil tiene que empezar a reaccionar. Lo llevo diciendo un rato largo. Mi fe en los políticos es limitada. Porque es limitada. Porque al final están muy pendientes de las encuestas. Todos. Se levantan por la mañana las encuestas y luego tienen los jefes de campaña y les dicen lo que tienen que hacer. Y yo he hablado con políticos de tanto del PP como de Vox, tema del aborto. Es que no, eso no da votos. Eso ya está interiorizado, es un tema que ya España ha asumido. No vamos a volver a tocar este tema. ¿Cómo que no vamos a volver a tocar este tema? Si nos parece que no está bien, habrá que volver a tocar este tema y a lo mejor hay que retrotraerse y decir, oiga, señores, que esto no puede ser. Pero en las encuestas aparece que tocar la familia, ¿cómo vas a meterte contra las familias? Si ahora familia soy yo y esta taza, si es que de verdad, no, en serio, los anuncios de la televisión, no voy a saber qué detergente es, pero el otro día, esperad, me voy a acordar, hay un banco, que no voy a decir cuál es porque me voy a confundir de banco, y es una pareja de mujeres, ella, una de ellas está embarazada y están buscando casa y es una hipoteca. Yo es que no me atrevo a decirlo porque como a lo mejor no sea, no, no quiero decir. Porque esta mañana me ha sorprendido, BBVA. Vale, entonces yo pensé que bien. Y entonces y terminan las dos reclinadas en un sillón, abrazadas, y una de ellas está embarazada y son pareja. Y yo pensé, ¿qué necesidad? A ver, ¿qué necesidad tiene este banco de tener que aparecer con una mujer, con una pareja de lesbianas? ¿Qué necesidad? Bueno, pues eso creerán, porque habrán hecho estudios de mercado, que eso va a hacer que más gente pida la hipoteca en ese banco. Es moda ahora, María. Claro, pues, bueno, pues entonces yo... El abecedario entero. Vale, yo no sé qué banco es y no lo quiero decir, pero es para decir, señores, pues si ustedes hacen este anuncio, yo me voy de este banco. Ya está. Pero vamos, aquí paz y después gloria, porque lo mismo que usted hace este anuncio, yo me voy de este banco. Y hay un anuncio también de Lejías o de no sé qué historia que también aparece una pareja... Terminan diciendo que mientras exista la cucharita, no sé qué. Bueno, ¿no lo habéis visto? Yo no veo nada a la tele. Yo no veo nada a la tele. Y lo he visto, bueno. No, bueno, pues es o de Lejía, o no sé. Y aparecen también, creo que son o dos mujeres o dos hombres abrazados en la cama. O sea que. Y pensé, pues yo esta Lejía o este detergente o no sé qué es, tampoco lo voy a comprar. Claro, Burger King.
Claro, pues no vamos a Burger King, pero a ver, este es el tipo de rebeldía que yo propugno, que es una rebeldía pacífica, de verdad, que yo tampoco tengo ninguna intención, bastante sufrido ya en mi vida, de la violencia de otros como para ser violenta, de verdad, nada más lejos. Pero entre quedarte impasible o reaccionar diciendo, pues no compro esta lejía, no, él hace ese anuncio, pues yo no la compro, pero yo tendré derecho a ejercer mi libertad de poder comprar lo que yo quiera o de ir al banco que me dé la gana o de comer la hamburguesa que yo quiera. Y a lo mejor, si muchos dejamos de comer determinada hamburguesa, pues los que han hecho el anuncio se lo replantean. Eso es activismo social. Y oye, y no es beligerante, no es insultar, no es hacer daño a nadie. Bueno, a la economía, pero bueno, será la del banco, la de la lejía o la de la hamburguesa. Pero es una forma de poder decir, señores, yo con esto no comulgo. Ya nos pasó con el cava. Pasó con los productos. El problema de los productos catalanes es que yo nunca tuve la garantía y la certeza de que determinadas empresas apoyaran el independentismo catalán. Con esto lo tengo claro. Porque como se anuncian y veo a la familia que ellos propugnan, y a mí me gusta la familia de padre y madre, porque creo que esa es la familia y creo que es el pilar fundamental de la sociedad, de verdad. Y en momentos de necesidad siempre recurrimos a la familia. Incluso los que no defienden la familia tradicional recurren a la familia porque es el pilar que nos ha mantenido 2000 años. Y el ejemplo que los niños ven en sus padres y en sus madres, que son ejemplos complementarios, les ayuda a formarse como persona. En la familia aprendes el respeto, el cariño, la educación, el esfuerzo, el sacrificio. Dejas de ser egoísta, aprendes generosidad. En la familia somos como somos, porque en la calle puedes disimular más, pero en casa es donde verdaderamente te muestras como eres. Y yo creo que es donde por lo menos yo he aprendido todo lo bueno que he aprendido. Lo malo habrá sido en la calle, pero en la familia no, me parece esencial. Y creo que hay que potenciar eso. Y entonces todos aquellos que ahora quieran defender que familia es cualquier cosa, pues que no cuenten conmigo. Pero vamos, así de claro, y con toda paz. Que, bueno, hablábamos o estábamos hablando de que Neos, por ejemplo, se reúne con políticos o con distintas, no sé, fuerzas o gente influyente, pero ¿qué hacemos con los medios? Qué bonita pregunta. A leer el debate. Bueno, eso por supuesto, el debate envena a todo el mundo. Claro, aquí yo decía que todos lo hemos hecho mal, todos, pero luego hay personas que tienen más responsabilidad que otras. Y yo creo que en este país muchas de las empresas del IBEX no ayudan y no colaboran a poder tener un medio de comunicación porque esto hace falta dinero. Y el dinero lo tienen quienes lo tienen. Entonces, los empresarios, el presidente de mi fundación es un empresario que durante muchos años ha vivido en Sudamérica y ahora es navarro y vive en Madrid, por supuesto, ahora ya. Y es un empresario que tiene como un gran compromiso y él cree que tenía que hacer una fundación para que sus hijos tuvieran un proyecto en común y una fundación de mejora en sus inicios de las condiciones de las víctimas. Claro, yo cuando le conocí, yo salí de la política y estuve como 3 años así, porque claro, ser del PP en el País Vasco y ya no ser nada, pues no te da trabajo nadie y encima con 2 escoltas, muy complicado. Pero bueno, yo tengo un ángel de la guarda, entonces me llamó Íñigo Gómez Pineda y me propuso trabajar en la Fundación Villa Cisneros. Y yo pensé, ¿y este señor dedica su dinero a esto? Yo pensé, esto verdaderamente es rara avis. Es como es un mecenas de los valores. Yo le digo que es un mecenas de los valores. Esto en Estados Unidos debe existir mucho. Gente que dedica parte de su patrimonio a la sociedad. Bueno, pero como mi jefe, hay muy poca gente en este país. Entonces, si 2 o 3 mecenas de los valores se reunieran, podríamos tener un medio de comunicación donde, que no digo yo que hagamos películas de los años 40 de Gracita Morales, que se puede hacer cine moderno en donde, bueno, pues las familias que se vean en la serie sean familias normales. El otro día yo le decía a Álvaro que había visto una serie donde una madre rezaba el rosario. Era una serie polaca. Claro, claro, pues yo de repente le había perdido a su hijo y la madre, pues todo su consuelo era rezar el rosario. Yo no daba crédito, Netflix, digo. Y entonces, claro, luego miré bien, polaca. Y ahora hay una serie que es Chosen,
pero que no la han traducido al castellano, la tienes que ver en sudamericano y si no en inglés. Pero bueno, que se puede hacer cine de calidad y series de calidad, pero hace falta mucho dinero. Entonces yo creo que haría falta remover también las conciencias de gente con capacidad económica para poder poner medios y poder tener una tele, un periódico, además del debate, es decir, hacer un multimedia, que llaman los que saben. Porque muchas veces la gente joven no tiene argumentos. Nosotros ya, bueno, casi todos somos ya mayores y hemos leído, hemos vivido y tenemos argumentos y tenemos criterio propio. Pero muchos de nuestros jóvenes, todo lo que oyen y todo lo que escuchan, porque a nosotros nos escuchan poco, a sus padres, es que la mujer puede hacer lo que quiera, que por qué no va a hacer esto si no hace daño a nadie, pues qué más da un día con uno, otro día con otro, pues oye, si los de Bildu quieren estar, ¿por qué no van a estar los de Bildu? Entonces, en cuanto les argumentas y les das razones, ellos tienen capacidad y tienen criterio, pero necesitan nutrir esas cabecitas. Pero si por ningún lado escuchan nada racional, pues se quedan en el argumento, que no es ni argumento, que es lo común, lo obvio, lo evidente y lo que no profundiza nada. Entonces, si consiguiéramos tener eso, pues series donde ellos vieran otro tipo de cosas, programas de televisión, sería distinto, nos ayudaría mucho para la educación en la familia, porque si en el colegio no podemos contar con ello, pues, pero los medios no nos ayudan. O sea, en Telecinco, por ejemplo, Neos, les tiene que parecer. Vamos. ¿Y en La Sexta? En La Sexta, Jaime Mayor es su personaje favorito, porque vamos, defendiendo los fundamentos cristianos, los pelos de punta, fundamentos cristianos. Bueno, pues. Pues a pesar de La Sexta, de Telecinco, de La Cuatro, de todas, nosotros seguiremos adelante. Y estará el debate y haremos nosotros de voz, nos iremos comunicando unos a otros y esto saldrá. Y están las redes sociales. Yo no sé manejar las redes sociales, pero es verdad que la gente joven no lee periódicos, pero lee muchas redes sociales. Entonces, Neos también tiene ahí un equipo de gente y hacemos lo de 3 minutos por España, que no sé si sabéis lo que es. ¿Tú tienes sus móviles? Yo tengo a los de algunos. Pues de mételes en 3 minutos. Una de las acciones de Neos es que en 3 minutos alguien explica fundamentos cristianos. Entonces el primero lo hizo Jaime explicando por qué existe Neos, y el segundo pues, lo he hecho yo explicando por qué hay que movilizarse, pero vamos a sacar 2 audios a la semana de distintas personas de Neos, donde se van a dar todo tipo de argumentos para defender todo esto. Entonces, si le dais vuestro móvil a Álvaro, bueno, pues mándales el primer mensaje que te mandé yo a ti. Pero yo solo lo paso si es que alguna vez alguno de nosotros participamos. Pongo esa coña. Venga, oye, si estamos deseando que la gente haga los 3 minutos, porque os podéis imaginar que no todo el mundo nos quiere grabar un audio de 3 minutos. Entonces, oye, de verdad, te pones a hablar con Raúl y hacéis un audio de 3 minutos donde se cuenta Neos, se habla de la vida, se habla de la familia, se habla de la defensa de España, se habla de la defensa de la monarquía como institución que engloba todo, se habla de las amenazas globales. Entonces, hay distintas personas que hablan de cada tema. Entonces, ¿qué queremos? Como sembrar y dar argumentos a la gente para que podamos tener formas de defendernos de lo que nos están diciendo. Entonces, ¿te tomo la palabra? Bueno, no, claro, por hablar, claro, no. El hermano Alberto. Me da igual. Me da lo mismo. Me da lo mismo. O alguien del público que lo quiera hacer. Es decir, sí, sí. Quien quiera colaborar, de verdad necesitamos eso. Ahora lo estamos haciendo con la gente de los grupos de trabajo. Y es una gozada. Entonces, es una acción que luego queremos difundirla y que si llega por el. Es un audio de WhatsApp que luego podéis reenviar. Entonces, eso también es ser activista. Porque, bueno, pues ¿con qué? Pues con el móvil, pues con los instrumentos que tenemos, que no tenemos la 5 o la 6ª. Bueno, pues hagamos con lo que tenemos entre manos. A todos les vas a mandar los 3 minutos por España. Y luego todos vosotros, porque os estoy tuteando desde el principio, los reenviáis a todos vuestros grupos de WhatsApp, que todos tenemos 200 grupos de WhatsApp. Bueno, pues a todos. Hay que inundarles a todos. De verdad, que esto es así, esto funciona así. Es la única manera. Es mucho más cansado, ¿eh? Pero no importa. Pues, ¿ves? Si tiene toda la razón. Bueno, no sé si tenéis más preguntas, porque ya, aunque no lo creáis, llevamos más de 1 hora. Entonces, pobre.
Pero yo hay dos preguntas, porque es que si no las hago me matan después, porque verás, ¿no? Porque aunque hoy no está... Es por su hermano. Y mi madre. Que es... Ah, por tu madre. O sea, no he dicho que es peor mamá, pero casi. No, bueno, hay dos preguntas que cuando me las contó, no sé, me parece muy bonito, ¿no? Una es, ¿cómo viviste, no? Y esto es un cambio de tercio radical. ¿Y qué supuso para ti el secuestro de Miguel Ángel Blanco? Sabiendo que el gobierno, ¿no? Que esta pregunta se quedó con la pena de contestarla aquí a Jaime, que era el principal protagonista, ¿no? Pues no iba a negociar, y que no sé si tú a lo mejor le conocías a Miguel Ángel o no, a gente de Miguel Ángel, y también el secuestro de Ortega Lara, ¿no? O sea, porque claro, yo supongo que tú, la teoría, ¿no? Pues uno defiende que efectivamente, ¿no? Pues que el gobierno no tiene que negociar con los terroristas, esto que vemos en las películas, ¿no? Americanas, ¿no? Que el gobierno de los Estados Unidos no va a negociar con terroristas, ¿no? Y el presidente de los Estados Unidos, después que es un superhéroe, termina salvando, ¿no? A la víctima y mata a los terroristas. Pero claro, esto vivirlo cuando es gente, cuando son posibles amigos tuyos, un pobre funcionario, pues como era Ortega Lara, que ¿qué tenía que ver? Pues Ortega Lara era un funcionario de prisiones que tenía que ver Miguel Ángel Blanco, pues un concejal que ¿qué podía tener? ¿Veintipocos años? ¿30? ¿27, 28 años? Pues un concejal de Ermua, pues no sé, o sea, que ¿cómo...? ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿qué se te pasaba por la cabeza en ese tiempo? Bueno, esto es el año 97. A José Antonio Ortega Lara, que es un hombre de verdad extraordinario, porque después de haber estado encerrado en un cubículo de uno por uno, 538 días creo que fue, es un hombre con unos valores, es la bondad. Yo, es de esas suertes que uno tiene en la vida de conocer a alguien, pues José Antonio Ortega Lara es un hombre ejemplar. Cuando liberan a José Antonio Ortega Lara, secuestran a Miguel Ángel Blanco. Y esto es el año 97. Pero yo me retrotraigo al año 95. Yo en el año 95 yo estaba comiendo con Gregorio Ordóñez y le matan. Entonces, claro, a ver cómo os digo yo esto. Vivir la vivencia que yo tuve en el año 95 me curtió para todo lo demás. Es decir, yo sufrí muchísimo cuando matan a Gregorio Ordóñez, porque además tuve un shock postraumático y, bueno, la verdad es que me costó recuperarme emocionalmente, porque no estás preparado para ver matar a nadie. Y además, el año 97, yo por fin estaba embarazada. Yo me había casado en el año 93 y hasta el año 97 no conseguí quedarme embarazada. Me decía mi ginecólogo, ¿pero cómo te vas a quedar embarazada? ¡Es imposible! Claro. Y entonces yo di a luz el 1 de septiembre y a Miguel Ángel Blanco le matan el 12 de julio. Y me llamó mi ginecólogo y me dijo, te prohíbo que vayas a la manifestación de Bilbao. Y no fui a la manifestación de Bilbao, fue mi marido y volvió. Y bueno, me acuerdo que yo vivía en una urbanización que había a la salida de San Sebastián y yo estaba tomando el sol a las 4 de la tarde y salió mi marido a la ventana y me hizo así. Y entonces ya subí a casa y horrible. Pero yo el dolor intenso que había sufrido en el año 95 y mi embarazo del año 97 me impidió vivir con un dolor lacerante en lo que fue una brutalidad que fue lo de Miguel Ángel Blanco. Las 48 horas, bueno, las hemos vivido todos. ¿Cómo vivimos? ¿Con qué intensidad vivimos aquellas 48 horas? Fue impresionante, o sea, hasta el Papa habló. Se paró San Fermín, que en San Sebastián me habían matado la víspera de San Sebastián, el día 19, y no pararon la tamborrada. Habían matado en los carnavales de Tolosa y no pararon los carnavales de Tolosa. Y, sin embargo, San Fermín se paralizó por el secuestro de Miguel Ángel Blanco. Es decir, yo creo que fue una conmoción terrible. O sea, para mucha gente fue darse cuenta de la maldad de una banda terrorista que ya llevaba matando 30 años. Y mucha gente entonces descubrió que ETA era malísima porque había secuestrado a un joven un jueves y había dicho que lo mataba un sábado a las 4 y el sábado a las 4 lo pusieron de rodillas y lo mataron. Y de eso no nos podemos olvidar, porque el dolor de los padres de Miguel Ángel Blanco, de su hermana, de su familia, de sus compañeros, eso no se olvida. Entonces, les tenemos, de verdad, con las víctimas del terrorismo, con todas, una deuda impagable. Entonces, como sociedad, tenemos que cambiar. Tenemos que ser mucho más, no sé, no digo cariñosos, pero mucho más solidarios, mucho más... Me parece que estamos olvidándonos de los principios más elementales. Entonces, esto fue el año 97, que es verdad que hace 25 años. Pero que es ayer, ¿eh? Que es ayer y que lo hemos vivido todos.
y hay cosas por las que tú no puedes pasar de repente una tabula rasa, empezamos desde cero y aquí todo el mundo es bueno y Bildu es un partido plenamente democrático y el nacionalismo hay que darle cosas porque se lo merece. Pues no, porque aquí hay un proyecto político por el que han matado durante más de 50 años, porque ETA no era una banda de locos que mataban, ¿eh? O sea, no eran una manada que se de repente salían y mataban, no, mataban porque había un proyecto político detrás, que era la Euskal Herria de los siete territorios, la independencia de Euskal Herria. Entonces, ese proyecto político no lo hemos deslegitimado. En Alemania, pon tú un proyecto nazi encima de la mesa, no te permiten, porque entienden que hay proyectos políticos que no son defendibles. Y este no es defendible, no todas las ideas valen. Si ahora empezáramos a decir que la mujer es inferior al hombre, ¿todas las ideas valen? Pues no. O que el negro es una raza inferior, pero no, no. Bueno, pues lo que defiende Batasuna y Bildu, que son ETA, es un proyecto político que no se puede legitimar y no podemos blanquear 50 años de terrorismo. Entonces, yo lo viví, como lo vivimos todos, con un dolor terrorífico, pero eso no nos puede hacer olvidarnos. O sea, es decir, ese dolor que tuvimos, esa solidaridad con esa familia, esa comprensión con las víctimas, ese apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no se pueden meter en un cajón. Todo eso tiene que hacernos estar muy activos, de verdad, porque somos deudores de una parte importante de esta sociedad. Hay 858 víctimas mortales. Hay miles de familias destrozadas, porque nos hemos olvidado, pero hay muchísimas familias que se han tenido que marchar del País Vasco, cuyas vidas han sido destruidas. Sus proyectos vitales, se da la circunstancia ahora de que han escrito cuatro libros, cuatro personas, Carlos Urquijo, Carlos Fernández Casadevante, María Luisa García Franco y Eduardo Pagola. Los dos últimos son periodistas. Carlos Urquijo fue delegado de gobierno y Carlos Fernández Casadevante es profesor de Derecho Internacional, creo, y está en Madrid porque se tuvo que marchar de Irún amenazado por ETA. Era profesor en la UPV, y desde las dianas hasta ponerle un sobrebomba, todo. Y esos cuatro libros que presentamos en la Fundación Vía Cisneros el 30 de mayo, por si queréis asistir, no en la Fundación, sino en el Hotel Bles, relatan perfectamente, cada uno desde su punto de vista, cómo se ha vivido en el País Vasco. Entonces, yo me los he leído porque, claro, los vamos a presentar el día 30. Y me ha recordado tantas cosas de las que me había olvidado que creo que tendrían que ser lectura recomendada. Son libros que no son novelas fáciles de leer, pero tenemos que recordar lo que ha ocurrido en este país. No podemos olvidarnos, porque con el olvido es un acto muy desagradecido por nuestra parte. Y yo creo que nosotros, con el dolor ajeno, somos muy generosos, ¿no? Que perdonen las víctimas, que se olviden. Claro, porque no es nuestro dolor, pero sí es nuestro dolor, porque es el dolor de todo un país. Porque les han matado porque defendían España y defendían la libertad, que era nuestra libertad y nuestro país, que es España. Entonces, no podemos olvidarles. Entonces, yo os recomiendo cualquiera de esos cuatro libros. Y de eso en los colegios tampoco se habla. No les enseñan lo que ha sido el terrorismo de ETA. Y yo creo que eso no es una herida que esté bien cerrada. Y todo aquello que no se cierra bien tiene riesgo de volver a abrirse. Claro, porque están ahora, en vez de reparar heridas, estamos reabriendo heridas que ya se habían cerrado. Porque yo, es que yo con mis amigos jamás hemos pensado si tu padre era republicano, si tu padre era franquista. Vamos, es un tema que teníamos solucionado. Yo tengo 57 años, yo tenía 10 cuando se murió Franco, y a mí es algo que nunca me ha pesado. O sea, es que, no sé, de verdad. Y ahora tengo que pensar qué abuelo mío que era, que no, cuando no me acuerdo de las víctimas del terrorismo antes de ayer, que la guerra civil fue una guerra. Lo de ETA no ha sido una guerra. Unos ponían la nuca y otros disparaban. No era un conflicto, era defender un proyecto político a través de la violencia. Es que no tiene nada que ver. En una guerra todos tienen parte de culpa y parte de responsabilidad, porque son dos partes que están en guerra. Y aquello fue una guerra. Pero lo de ETA, de verdad, para nada. Publicaba GAT3, ¿no? Esto que 4 de cada 10 jóvenes ya no sabían quién era Miguel Ángel Blanco. Que es, que vamos, yo me acuerdo porque era pequeñito y yo creo que en esa época estaba en Francia viviendo, que fue increíble. O sea, que yo me acuerdo, o sea, tengo en la imagen, ¿no? Las manos blancas. Las manos blancas, ¿no? De la gente. Que yo creo que ese fue como el inicio, ¿no? O sea, como que fue tal, ¿no? Y ya para cerrar, y luego ya terminamos, ¿no? También un poquito
Tenéis una pregunta que nos han hecho por YouTube ahora. ¿No crees que estamos yendo hacia precisamente una deriva, pues no sé si parecernos a Venezuela o a Cuba, ¿no? Pero como una deriva total y también, aprovechando que te tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo has visto, ¿no?, esta reciente, y ya con esto cerramos, esta reciente crisis del Partido Popular, ¿no? Y en general de los partidos, pues porque yo creo que el PSOE también está en una crisis, aunque lo maquillan, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿cómo ves un poquito el panorama ahora mismo y no sé qué esperanzas o qué cosas, qué atisbos de luz, qué brotes verdes, ¿no?, que nos decían, ¿no?, antes, los brotes verdes, acuérdate de los brotes verdes 2006. Claro, los brotes verdes, ¿no? Pues no sé si hay brotes verdes. A ver, yo creo que como muchos españoles, la crisis del PP la vimos con asombro, con indignación y con una sorpresa terrible. Pero no es la crisis del PP, es la crisis de la persona. Yo creo que estamos en crisis cada uno de nosotros y eso se traslada a todos los ámbitos. A veces se hace más palpable y a veces menos palpable. Pero al final, que un partido con la trayectoria como la que tiene el Partido Popular se resquebraje de esta manera es porque antes ha perdido muchas más cosas. Es decir, el partido, el PP ha perdido muchos de sus fundamentos, muchos de sus valores, muchos de sus anclajes. Ha dejado de defender aquello en lo que creía. Y entonces cuando tú tienes tus pilares, no se asientan en cemento firme, se tambalean. Y yo creo que eso es lo que le está pasando al partido, que está un poco desorientado y no bien cimentado en lo que debería estar cimentado. Entonces, es verdad que el ejemplo de Venezuela nos tiene que advertir mucho de lo que puede pasar, porque si a un venezolano en su momento le dicen que su país va a estar como está ahora, no da crédito, no se lo cree. Y de hecho, Madrid, sois venezolanas, pues no me atrevo a decir nada más, lo decís vosotras. Yeah. Yo decía, o nosotros decíamos, Venezuela nunca será Cuba. Y mira. Pero, porque en Venezuela la gente no tiene para comer. Sí, sí. En Cuba la gente comía frijoles. En Venezuela ni frijoles. Yo llegué a salir del portón de mi casa y conseguirme personas comiendo de mi basura en mi casa. Y mi hija pequeña entrar en un ataque de pánico y de llanto diciendo, mamá, ¿será que podemos separar y además de comida, de basura, podemos poner comida? A mí, y lo saben algunas de las personas que están acá, en mi país, un sábado a las 10 de la mañana me metieron una pistola en la boca, dentro de mi coche, para quitarme mi anillo de matrimonio. Madre mía. Entonces, cuando tú llegas a un país como este, donde hueles libertad, donde ves que hay valores y que hay principios, es muy triste que esto acabe de un modo que no sea el correcto. Y es muy triste pensar que una juventud, por muchas cosas que suceden, desvirtúen y no crean en los valores reales, en los valores que le inculcaron a uno cuando era pequeño, pero que han inculcado a todos ustedes. Y bueno. Pues gracias por el testimonio, porque de verdad es muy, muy valioso. Yo te pediría que lo siguieras dando, porque me parece que nadie mejor que alguien que se ha tenido que marchar de Venezuela para intentar hacer ver a los españoles que estamos a medio minuto de que pasen este tipo de cosas, porque siempre es fundamental. Estudia aquí en la Complutense, estudia óptica, trabaja, y cuando se va a trabajar, como se fue, me dijo, ¿a qué voy? A levantar. Claro, pues gracias, porque es verdad que siempre pensamos que esto pasa en otros sitios, que eso no nos va a pasar a nosotros, pero si en el... De verdad, si a mí me llegan a decir en el año 2000 que Arnaldo Otegi iba a ser considerado un hombre de paz, claro, pero es que ya está pasándonos cosas de este tipo. Entonces, de aquí a que efectivamente te pongan una pistola para robarte el anillo de casada o estén escarbando en tu basura,
Hay medio minuto. Entonces, yo entiendo que contar este tipo de cosas a la gente le alarma, le deprime y no lo quiere escuchar. Pero también tenemos obligación de decir la verdad. No, no creemos en la verdad nosotros. Entonces, y esta es la verdad. Y entonces, si tú haces un buen diagnóstico y cuentas la verdad, le podrás aplicar una solución. Pero si queremos seguir engañándonos y hablando de lo que no es y mintiendo y haciendo medias verdades y eufemismos y mentiras envueltas en un celofán precioso, porque en vez de hablar de aborto hablamos de interrupción del embarazo y en vez de hablar de matar a la gente mayor le ponemos eutanasia y en vez de hablar de pues no sé, de LGTBI decimos que es autodeterminación sexual, pero o sea, y estamos bueno, pues pervirtiendo todo. Entonces, es fundamental que contemos la verdad, porque si no, algún día nos vamos a arrepentir. Entonces, a mí por lo menos, yo solo quiero que me pille sin arrepentirme, diciendo yo hice todo lo posible. Por mí que no quede. Entonces, ya sé que esto suena muy dramático y que qué horror, pero es verdad. Entonces, yo si de repente aquí un día llegamos a vivir en un totalitarismo como el que se vive en Venezuela, yo pensaré, bueno, pues yo ya lo intenté. Es como en el País Vasco. Mucha gente me dice, pero ¿te ha merecido la pena? Porque es verdad que si yo ahora, yo sigo viviendo en San Sebastián, aunque trabajo en Madrid, y yo voy a San Sebastián y veo que nos han ganado, pero nos han ganado por goleada. Pero lo que más me molesta es que nos han ganado por incomparecencia. Porque a mí, si me ganas en buena lid, me has ganado. Pero que me ganes porque yo no he salido ni a jugar el partido, pues eso me da mucha rabia. Entonces, pienso, bueno, yo lo intenté. Por lo menos yo intenté y yo me siento muy orgullosa de haber estado 20 años intentándolo. Claro, tampoco todo va a recaer en mis espaldas, cada uno tiene la capacidad que tiene. Pero yo lo volvería a hacer, aunque ahora la situación es que Arnaldo Otegi es un hombre de paz, que ya hay ayuntamientos cogobernados por Bildu y por el PSOE, que Navarra está a medio minuto de ser Euskal Herria, porque lo de Navarra es dramático, pero de Navarra no se habla, porque como no interesa, pues de Navarra no se habla. Pero Navarra es... bueno, pues la punta de lanza de este proyecto de Batasuna Bildueta, porque siempre ha sido, porque de hecho la capital de Euskal Herria es Iruña, y estamos en ello. Bueno, pues que no nos pille todo esto con la conciencia de pensar si yo hubiera hecho más, ¿no? Porque a todos nos compete esto, es responsabilidad de todos y cada uno. Unos tienen más, otros tienen menos, cada uno la tiene en un punto, pero que podamos decir, oye, por lo menos lo intentamos y jugamos el partido. Pero claro, quedarnos en el banquillo mirando, claro, por incomparecencia nos ganan seguro, ¿eh? Y ahora mismo nos ganan 8-0. Vamos a ver si conseguimos ir reduciendo. Cierto, ¿cómo va el Real Madrid? No sé. No estaba pensando. No valen spoiler. Bueno. No, es verdad, no valen spoiler. Bueno, pues ya con esto terminamos. Después los que estamos aquí tenemos la suerte de poder estar un ratito, ¿vale? Pero antes de terminar, viene la ronda de regalos. Claro, porque aquí... Bueno, pero aquí tenemos dos costumbres. Una, los que se sientan aquí en esta mesa, regalarles un corazón de Jesús, nuestra imagen. Me viene fenomenal. ¿Vale? Que mira, está aquí. Aquí. Sí. No, eso va en mi casa de Madrid. Como el piso de estudiantes, pero mejor, ¿eh? Pero... Entonces, esta es nuestra imagen del corazón de Jesús. Y luego, aparte, también, pero yo creo que mejor, esto lo sabe vender el hermano Alberto, es el libro que él ha escrito, que es de afectividad y sexualidad. Él. Muy bueno. Bueno, en este sentido de la batalla cultural y todo eso, pues después de muchas conversaciones, porque yo trato mucho con jóvenes, bueno, y alguno me ha escuchado la historia, pero os aguantáis, no vengáis tanto. En una barbacoa aquí arriba, una conversación, dije, esto algo tiene que haber. Y como dicen que si no encuentras el libro que te gustaría leer, escríbelo tú. Bueno, eso dicen con los libros, de verdad, esto es un folletillo. Pero la cosa es que es para jóvenes, o sea, no te pienses que es gran literatura. Pero es para mis hijos. Pues son un poquito mayores, pero dáselo igual. Nunca viene mal. Sí, es sobre todo un intento de presentar algo distinto a lo que ven todos los viernes por la noche. Qué bien. Por lo menos que ya lo han escuchado. Por eso, igual que lo de... Bueno, por lo menos lo he intentado, ¿no? Entonces, bueno, hay más en proyecto. Si conoces un mecenas de esos de la cultura que quiera financiar, porque eso lo hemos pagado nosotros, ahí lo dejo. Yo lo dejo sobre la mesa y ya tú ves lo que haces. Pero bueno. Lo tenemos expoliado. Sí, entonces, bueno, ya hemos hecho, es la segunda edición porque gracias a Dios han vendido, tampoco muchísimos, pero bueno, unos cuantos. Un montón. Más. Y nada, ahí está. Es sencillo, pero bueno,
creemos... ¿No aparece tu nombre por ningún sitio? Lo he tenido que poner, no me dejaron no ponerlo, en la primera página está. Es el único autor que no aparece en la portada ni en la contraportada. Que dicen que cuanto más importante es el autor, más grande es el nombre y más pequeño el título. En mi caso, el título es todo y el autor nada. Claro. El grito del corazón. Porque yo creo que toda la sexualidad, la afectividad, nace de un grito que tiene nuestro corazón. Y de hecho no menciona a Dios nada más que en la última página. Pero bueno, porque creo que... Habla de Netflix, qué bueno. Sí. Está... Luego te lo firmo. No me la he dedicado. Por si acaso, los que estamos aquí, está atrás ahí a la venta. Está a la venta, son 10 las euros, cosas gracias. Que hemos puesto ahí no es para verla simplemente, ¿eh? Es... Claro, a ver, entonces, bueno, agradecerte, María, que hayas estado. De verdad que, mira, llevamos casi una hora y 40. Y ha sido... Sí, sí, todo es para ti. Esto es para que te sigas acordando de nosotros. Pero si tengo una taza de Siloé... No, tú crees que tienes una taza, pero no. Esa taza con la que tú crees que desayunas todos los días es mentira. Tiene una taza nuestra de algún sitio. Ya está. Pero bueno, agradecerte y... Siempre hablo demasiado. No pasa nada. Y ahora, pues, el padre Carlos va a terminar con una oración y ya, pues, nos vamos a comer. Bueno, concluimos este coloquio. Le agradecemos nuevamente a María en nombre del movimiento de Avanza Católica, de Pro Iglesia Santa, sus palabras, su testimonio, su tiempo. Y nos comprometemos a rezar por tus proyectos, tu familia, y para que sigamos en pie en esta batalla cultural. Y que la Virgen María sea nuestra punta de lanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este coloquio. Te pedimos que nos ayudes a ser cada día más valientes, más audaces, que defendamos siempre la verdad, esta verdad de la que tú nos amas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias y ahora a compartir, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Llevarme todo esto, o sea...